Hola, hola. Hola. Hola, Susi. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho, no ¿Se escucha sé bien? Sí. Bueno, mi yo también retorno. perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a Bueno, hacer me alegro. presentaciones antes de empezar a charlar. Bueno, Bueno. buenas tardes a todos, ante todo. Hoy vamos a charlar con Susana Ponín, desde la comarca serrana. Por eso te pregunté cómo se escuchaba, porque bueno, no estamos dentro de lo que es Bahía. Y vamos a charlar sobre el Eneagrama. Susana hizo en el 2014 la formación completa con Roberto Pérez. Exacto. Y nos va a ir contando un poquito, es una herramienta de autoconocimiento, una herramienta muy, muy linda, que en realidad saca la esencia para conocer o sacar la mejor versión de nosotros Versión de mismos. uno mismo. Exacto. Así es. Esa es una frase muy típica de Roberto Pérez. Los que hemos escuchado varios videos de él, es una frase que lo caracteriza mucho a él, sacar la mejor versión Visión de de una ti. misma. Bueno, el otro día charlando me comentaste, porque yo realmente este dato tampoco lo tenía, que es un conocimiento antiguo de los sufí, ¿verdad? La historia, sí, de lo que se sabe, esto comienza en Afganistán, hace 2000 años o más. Sí. Después se infiltra en lo que sería la cultura musulmán. Después permaneció mucho tiempo en la sufí. Cuando permaneció en la sufí quedó ahí como media oculta. Bueno, en ese entonces no se llamaba Eneagrama, se llamaba la Rueda de la Vida. Y, o sea, tenía otro nombre, no lo utilizaban con el papelito, con el dibujito, sino lo hacían en tierra, bailaban sobre lo que sería ahora lo que le llamamos las esencias. Y fue un ruso, Gurfit, George Gurfit, el que haciendo un viaje espiritual, yendo a él le gustaba investigar en los monasterios, estoy hablando del año 1800 y pico. Investigaba sobre los monasterios, en las cuevas de los santos que habían estado, y se encuentra con esto. Y empieza como a investigar también y a estudiarlo de alguna manera. Esto es muy interesante. Después él es el que abre el creador, digamos, de los cuatro caminos que se sabe espiritualmente. Fue él, es armenio, y lo lleva a Estados Unidos. En Estados Unidos lo siguen estudiando contemporáneos, pero tiene mucho apogeo esto, donde agarra más apogeo. Fue en en el 71, más o menos por ahí, que es donde se abre todo. Que llega, digamos, perdón, Susi, que llega acá a Occidente, digamos. En el año 71 sí, pero allá también los agarra, yo te quiero mostrar algo que lo tengo acá, porque sería Sí. el libro gordo del Eneagrama. Sí. Don Richard Reason y Ralph Jackson. Estos que Ajá. hacen, es una bibliografía hermosa. Yo he leído mucho, mucho sobre él. O sea, yo estudié con Pérez, pero seguí investigando, seguí Sí. con otras bibliografías. Estos son muy recomendados por Pérez también. Da causalidad que yo esto lo tenía en casa antes de saber lo que era el Eneagrama. Me ha pasado con varias cosas que después he estudiado. Seguro. Bueno, el eneagrama, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es este dibujito. No sé si se ve bien, porque a mí Sí, me sale perfecto, un se poquito. ve, sí. Y Bueno, forma como una eneagrama. estrella de 9 puntas, ¿son? Sí, pero esto se divide en tres partes.
Sí. Porque sería eneagrama N de 9 gramas de dibujo. Se divide, Bien. está el triángulo por una parte. Bien. El primero sería el círculo, ¿no? Que el círculo es la parte espiritual. Sí. De eso lo sabemos todos los que estamos en esto y los que Sí, no se están enterando. El exacto. triángulo sería la parte psíquica del ser humano. Ah, bien. Y el hectágono que está acá adentro, sí. Eso es la parte, digamos, física emocional. Entonces, de acá, esto es un mapa, sería, del alma. Del alma. Tal cual. ¿Cómo se hace para saber cuál es la esencia de la persona? Eso es lo que a mí también me impactó mucho, porque yo estudié también numerología y se sacaba bien los números por la fecha de nacimiento, por el nombre completo. Esto no. Exacto. Estos son, hay 280 más o menos afirmaciones en las cuales la persona las tiene que, de una, digamos, sentarse y no tardar. O sea, te da una afirmación, si a vos te resuena, le pones un 1, si no, seguís de largo con las dos y así todas. Perdón, sería como un cuestionario a responder de lo que vas leyendo. Claro. Yo lo que voy que tampoco son preguntas, sino es una afirmación. Por ejemplo, te gusta, si te da una afirmación, ¿no es cierto? Y si Sí, a vos sí. esa afirmación la sentís como tuya, pones un uno. Si no, seguís con la otra. No es para pensarlo demasiado, ¿no? Entonces, sí. de ahí, eso, se agarra el eneagrama. Sí. Eso después lo hacemos los facilitadores, ¿no? O sea, salen de unos numeritos, de todo lo que se suma, de todos los unitos que pusieron en todo eso, y en cada circulito, en cada esencia, sí, se va a poner, ¿viste? Uno, un numerito. Por lo general, el número más alto sería la esencia de la persona. ¿Por qué digo por lo general? Porque a veces la esencia queda escondida por lo que la persona está pasando en ese momento y sale otro atributo más alto, que no está bueno. O sea, a ver, pará porque me vino algo, por eso te lo pregunto. Ponele, vos me haces el eneagrama hoy y me puede dar una esencia. Y yo lo hago dentro de 2 años, ponele, y me puede dar otra esencia, o sea, manéjate. Ah, está bien, por eso te pregunté, porque me entró la duda. No, la esencia, lo que puede subir es un atributo. La esencia es como dicen, bien. Lo dicen los españoles, genio y figura hasta la sepultura. Sí. Nacemos con esa esencia, morimos con esa esencia. Sí, tenemos es cierto. Una esencia y esa es para siempre. Tal cual. Yo voy a mostrar acá algo. Esto es uno que ya está hecho, ¿no es cierto? No dice el nombre, nada. Bueno, sí, sí, ahí hay sí. numeritos. Sí. Suponiendo que, a ver acá cuál es el mayor, espérate. El 1. El 1 sería la esencia de la persona. Entonces, hay que ver si los otros atributos, en este caso, porque ya sacamos una esencia, los demás en este caso serían los atributos, o ¿viste? Las cualidades. Si están en armonía o no. Y ahí es la persona que va a saber por qué ese atributo no va a estar en armonía. Ahora, Eso es interesante. Bien, ahí está. Perfecto. Después, bueno, yo quizás me voy un poquito por, ¿viste? No, no, me no. gusta mucho esto y... Y si yo me voy muy rápido, me avisás. No, 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 perfecto. En realidad, digamos, una herramienta de autoconocimiento para evolución y para aprendizaje, o sea, hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que potenciar justamente, qué tenemos que trabajar, esto de, estábamos hablando de la mejor versión de ti mismo. Porque, bueno, a veces... lo desconocemos o dentro de toda esa información nos revela cosas que también hace que entendamos
¿Por qué hay cosas que por ahí nos cuestan más como aprendizaje y otras no, ¿verdad? Sería más o Es menos. exactamente. Y otro dato, hay 9 esencias. ¿Por qué 9? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 12? Porque esto tiene que ver también con el periodo de la gestación del ser humano. Son 9 meses. Sí. Tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver, acá juega mucho también la matemática. Por ejemplo, es el 9. Si yo sumo los numeritos que están acá, yo Sí. sumo 5 y 4 da 9, 6 y 3 da 9, 7 y 2 da 9, o sea, todo Sí. tiene que ver, 9, 8 y 1 da 9. Sí. Y después las esencias están divididas en tríadas. ¿Qué quiere decir esto? Son 9. Entonces, el 9, el 4 y el 5, los dije al revés, esas esencias son las que se retiran de la gente. ¿Qué quiere decir? No es que sean ermitaños. Quiere decir que necesitan su espacio. Necesitan su tiempo y sus tiempos y sus momentos de soledad. Ellos pueden estar solos que no les molesta. Sí, entiendo. Están las esencias. Te pongo así, si se ve, me avisás. Sí, sí, sí. 2, 6 y 7 son esencias que se acercan a la gente. Tal ¿De cual. qué manera? El 2 es una esencia que lleva un cartelito que dice quién me necesita y va por la vida viendo quién la necesita para estar. El 6 es el colaborador. Después les voy a decir el nombre de cada una. El colaborador. También ayuda, pero no a todos. O sea, empieza porque es más desconfiado. Empieza con su familia, sus amigos, su entorno. Bien. Ahí es, él va a dar lo que sea por esa gente. No es como el 2 con cualquiera. Y el 7 se acerca porque yo le llamo, es algo mío particular, la campanita del eneagrama. Es el que más, él le gusta hacer las reuniones, la fiesta, el más divertido del eneagrama. Entonces, eso se acercan a la gente. Y tenemos el 1, el 8 y el 3 son las energías fuertes. Son las Ay, más ay, fuertes del amigo. Enneagrama. ¿Fuertes O en sea, qué no, ninguna sentido? es mejor que la otra, No, no, solamente son seguro. para saber. Son las energías más fuertes, ¿eh? Tienen un potencial. Acá estoy yo. Y es muy interesante saber cuando vos descubrís tu esencia, a mí me pasó, hablo desde mi experiencia, yo empecé a conocer esto antes de hacer el estudio con Pérez. Yo ya cuando fui ya sabía qué esencia tenías y había trabajado mucho, un año y pico estuve trabajando en mi esencia. Y yo digo, no puede ser. Fue lo que a mí me pareció que era más para trabajar en mí desde chica, con el libro ese que te mostré de antes de Richardson y de Jackson. Y después, el conocer las esencias de los hijos, del marido, de la gente que te rodea. Es Sí, fabuloso, porque vos claro. dejás de decir, qué ro. No, lo hace porque es su esencia, y bueno, tendría que Exacto. mejorarla, pero bueno, tiene sus tiempos. Claro, Pero lo vas a sí. entender mejor, lo vas a comprender Exacto. por qué actúa de esa manera. Para mí fue fantástico saber la esencia, yo tengo 2 hijas, de saber la esencia de mis hijas y de mi esposo, porque entonces entendí un montón de cosas. Claro. Porque una actuaba de una manera, porque la otra actuaba de otra manera, porque una me contestaba así, porque la otra.
Claro. A mí me cayó así la ficha, ta, ta, ta. Sí, porque también eso hace que mejore la relación y la convivencia. Y aparte, acá en Bahía creo que ya en algunos lugares también se empezó a incorporar, pero en los, digamos, test laborales, en algunas empresas se está incorporando como, o ya se ha incorporado, como, digamos, como para saber el rendimiento también, ¿no?, del empleado, o digamos, en qué sector o en qué zona él también se siente más cómodo y productivo. La verdad que sería fantástico que se aplicaran todo, porque qué mejor que trabajar desde ese lado. Yo siempre digo que esto es, sí, empresarialmente, bueno, yo lo conocí justamente por eso, porque mi marido, o sea, en la empresa donde él estaba, estaban trabajando con 12 personas con esto. Y yo ni sabía lo que era, así que no le llevaba mucho el apunte, hasta que un día mi hija vino, me mostró un video de Roberto, y apareció el dibujito y él me dijo, uy, nosotros trabajamos con esto. Ah, sí, me trajo ese libro. Y ahí fue que yo después de saber, me sacaron mi esencia, saber todo, yo dije, yo esto lo tengo que hacer con Pérez. Y bueno, gracias al universo lo pude hacer, son tres niveles, los tres los pude hacer con Pérez. Y sí, a mí fue de, o sea, todo ayuda, yo empecé con el método Silva, siempre lo comento, para mí me ayudó muchísimo, me sigue ayudando, y todo lo que he hecho en la vida me ayudó. Pero esto fue abrirme la cabeza porque lo pude hacer con la gente que me rodea y entender más, primero a mí. Claro, y después sí, a la gente que está más cerca mío. Tal No, cual. Y para los formadores, para leer un eneagrama y decir, lleva su tiempo, pero es tan lindo cuando vos ves la devolución que, o sea, que uno hace, pero la devolución del otro, que se queda con la boca abierta y después, y puede, en mi caso, que vengan dos, tres, todas las veces que necesitan charlarlo, no sé, a mí me llena el alma. Y sí, A mí, seguro. ¿viste? Porque tiene muchas cosas, tiene que ver, por ejemplo, acá te puedo mostrar, yo más o menos hice unos machetitos, sí. Tiene que ver con el árbol, porque acá tenemos las raíces, al eneagrama siempre se entra por acá, entonces el 4 y el 5 son las raíces, entonces si esos dos numeritos, aunque la persona sea de otra esencia, están bien, uno sabe que están bien, es que la persona está bien plantada donde está, aunque tenga que arreglar alguna cosita por ahí. Que es sería, porque son ejes, el eje de ser. El 6 y el 3 son, que sería el tronco donde se apoya la persona, sería el eje del tener. ¿Por qué? Porque el 6 necesita para tener una seguridad, tener trabajo, tener un ahorrito, tener algo. Y el 8, el 6, perdón, el 3, perdón, porque es el de los logros. Entonces él necesita tener logros para sentirse completo. Es el realizador, el 3. Después tenemos el 7 y el 2, que son los ejes de la comunicación, que serían las ramas que se comunican entre ellas, que son los mejores para, por eso Pérez es un 2, son para comunicar, lo que sea. Pero sí, ellos comunican la de una manera especial y bueno. Y el 8 y el 1 son los ejes del hacer. Ellos necesitan estar haciendo. El uno organizando. El uno es el organizador. Él, por eso vos estás ahí, organizando, haciendo cosas. No es casual, no es casual. Y el ocho generalmente es el luchador, pero es el luchador porque es muy convincente con sus ideas y siempre va a ir adelante, y por eso los líderes generalmente son ocho. Porque son los que luchan por sus ideales.
Qué bueno. Y el 9, que ahí lo dejamos medio solito, es el estar, porque si vos tenés más o menos todo más o menos bien, es para estar y contemplar. Es el pacificador. Sí. Estar y Yo contemplar. conozco varios 9, sí, es cierto Bueno, eso. Sí, acá la sí. señora es 9. Sí. A veces tenemos mala fama los 9, porque dicen que somos holgazanes o que somos. Y encima tenemos la tortuga, pero bueno, la tortuga es de la tierra, como animalito. Cada esencia tiene un animalito. También, claro, porque también están las sombras y las luces, obviamente. Y ahí es donde vamos. Aparte, cuando escuchaba 9, no es casual que la mayoría de las herramientas o la mayoría de la información o simbología convergen en un 9, porque, bueno, desde la cábala viste que también están las 9 séfiras, desde la numerología, el 9 es el aprendizaje a través de lo espiritual, o sea que marca bien, digamos, el 9, marca bien a ver, podríamos decir un trabajo profundo en eso, en la persona, en lo espiritual, en el crecimiento, que es hacia dónde tenemos que ir, que de hecho, escuchando a veces algunos videos, obviamente, antes estaban las escuelas que le llamaban de ocultismo, pero en realidad recibían toda esta información como aprendizaje y evolución del ser, que después, bueno, de alguna manera se nos escondió esa información y ahora está surgiendo de nuevo a la luz, y bendito que así sea, porque qué mejor conocimiento que saber quién sos, porque creo Sí, que tal cual. nosotras, que estamos acá en el camino de hace muchos años, y bueno, y la gente que por ahí va despertando y se va sumando, creo que es una pregunta que se ha hecho muchísima gente, muchísimas personas. ¿Quién soy? ¿Quién soy y qué quiero? ¿Cuál es mi misión en la vida? Ese es el otro. Claro, esa es otra, digamos, exactamente, es una pregunta muy, muy típica. Entonces, el conocerse hace esto también, te da como esa serenidad del alma, digo yo, de saber, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, hacia acá voy. Que bueno, que en definitiva estamos para eso también. Estamos y Sí, y vinimos yo siempre digo para eso. que esto es un instrumento tan grande que también serviría mucho, aparte de lo que estábamos hablando de las empresas, en el caso de las docentes para los chicos, Ah, en el caso de las psicólogas, porque pueden ir, yo siempre comento, pueden ir dos personas con el mismo problema, pero son de distintas esencias y lo van a tomar de distinta manera. sí, es Entonces, cierto. si la psicóloga sabe y les hace hacer primero una cosa distinta y sabe la esencia, también la devolución va a ser distinta para las dos personas. Sí, para que Y tenga muchísimo. otro entendimiento. Y es muy interesante poder sacarlo también con respecto a los chicos y cómo se hace con los chicos. Y vos a los chicos, por ejemplo, los tenés que observar en un cumpleaños, o sea, no en viste, cuando están jugando, generalmente es muy bueno en un cumpleaños. ¿Por qué? Porque ahí son ellos, están Claro. haciendo lo que ellos quieren. ¿Y uno qué hace cuando ve un nene solito, sentado, quieto ahí? Ah, este está aburrido. Nene, anda, anda a jugar, anda. No. Él puede ser un 5, un 9, un 4, está en su mundo, está haciendo sus cosas, tranquilo, no lo molestes. Claro, ¿Viste? sí. Y uno no, se desespera, el nene está aburrido, ¿no? Y vos lo mandás a jugar y no quiere, porque él quiere estar ahí, está perfecto. Ese es Claro. su mundo. Esa es su Así esencia y es. uno siempre los arranca. Y va a estar el que alguien, si tienen a alguien que los dirija en los juegos, va a decir yo, y bueno, esas son las esencias más fuertes. Y si no le vas a sacar la esencia, vas a saber en qué tríada está, si se acerca, si se aleja, si se queda solo, porque le gusta.
Entonces ahí más o menos podés ir sacando de qué tríada es. Claro, Y qué bueno. yo vi uno en el cumpleaños de mi nieto mayor, observaba esas cosas, y viste, de 7, 8 años, me encantaba porque había uno que le miraba a ver que si le faltaba gaseosa al otro, o si quería comer le llevaba un sanguchito, y yo decía, esto es un do, porque estás pensando a ver qué necesita cada uno de ellos. No, no, Claro. es fascinante, es fascinante el mundo este de saber. Nunca voy a saber si fue un 2 ese nene, pero yo más o menos lo ubicaba, ¿te das Sí, cuenta? sí, sí. Por eso cuando alguien me dice, ay, ¿yo qué soy? No, no sé, no sé. Porque vos podés ser, me ha pasado de una persona 5, que los 5 son muy introvertidos, muy metidos para adentro, es el observador, o sea, el 5 no te mira, te escanea. Y eso es el observador. Y por ejemplo, y ser muy charlatán y hablador, y yo ni por nada le hubiera dicho sos un 5, hubiera dicho un 7, no, pero tenía mucho 7. Tenía, sí, el 5 alto y el 7 también alto. Entonces Claro, salía también porque ese atributo a la luz. te entiendo también, porque pueden ser la misma esencia, pero completamente diferentes. Claro, tú, la esencia la tiene. ¿Por qué? Claro, Porque pero él pone estudios de ello, pero después es extrovertido. exacto, hay que ver lo que tiene, claro, alrededor. Claro, Siempre, sí. siempre, Siempre, siempre. siempre es así. Susi, vos esto lo estás dando de manera personalizada, Sí, ¿cómo lo yo, estás? bueno, yo estoy trabajando acá, por ejemplo, sacando las esencias, sí, personalizada, y a mí También la estás pandemia abierta. me paró un poco de darle los talleres o el curso porque me cuesta un poco la tecnología y esto, entonces bueno, seguí con lo personalizado. Pero la verdad que el personalizado a mí me da muchos me Sí, llena mucho el alma por lo que, satisfacción, ya te digo, claro. por lo que recibo. Pero sí, estoy abierta a dar taller o curso, ¿viste? Lo mismo Ya si estoy te llega a hablando. convocar alguna empresa o algo. Y De tus todas maneras. contactos, ¿cómo sería? O sea, ¿de qué manera te podrían, Contactar. sí, te Y podrían bueno, contactar yo tengo atrás? una página que se llama Eneagrama Ventana, justamente por el lugar donde vivo, que podía ser por ahí, y por mi Face, en Messenger también, que figuro como Susana Ponín, Y acá en Instagram. y en Instagram, Y en sí, por ahí Instagram. se puede me Bueno, pueden contactar. para mí es un mundo fascinante. Yo me lo hice, bueno, la otra vez que charlamos en privado. Justo hablamos de eso. Yo me lo hice hace muchos años, pero de manera así parcial, por así decirlo. O sea, no tengo toda la información completa, que bueno, que eso era lo que hablamos el otro día. Así que bueno, pero es fascinante y con lo poquito que recibí también me ayudó a entenderme en ese momento. Porque es cierto, es como que te caen un montón de fichas, ¿viste? Que vos decís. Ah, era por acá. O bueno, o accioné, o actué así de esa manera, o hago esto o el otro, porque. Y uno empieza a entender lo que el alma eligió para venir, de alguna manera. Empieza a Exactamente. entender eso, lo que el alma eligió. Así que Sí. bueno, Susi, te doy las gracias profundamente porque sé que no sos mucho de salir. Todos es como que estamos aprendiendo y animándonos un poco esto. Exposición, digo yo, entre comillas, porque estas charlas, digamos, han surgido y van a seguir surgiendo desde este lado, desde la información, porque hay muchísimas herramientas. Y bueno, como digo siempre, y es momento ya de que Sí, se conozcan todas
Y de que la gente después, como digo yo, que utilice el libre albedrío y bueno, y se maneje también por su sentir, obviamente, No, sí, para seguir. todas son valederas, todas. Exactamente. Lo importante es dar los pasitos, como digo yo, dar los pasitos de crecimiento y bueno, y esto para vivir desde el corazón, para vivir en armonía, en alegría, que vinimos a eso, vinimos a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y está muy bueno. Y hay gente que por ahí no quiere ver las sombras que tenemos. Pero si no vemos las sombras, nunca vamos a poder mejorar y salir la luz. Y es así, Exactamente. es así. Y Lo que todo, ya, pero no es fácil. No, nada es fácil. Esto te muestra el camino. El asunto después de empezar a dar pasito a pasito, como la canción, despacito, despacito, con Tal cual. pasito a pasito. Y Pero yo también siempre empezar. digo, hay algo que suena medio, no sé, pero es verdad. Morirnos vamos a morir todos, pero vivir no vivimos todos. Entonces, haciendo esto, conociéndonos, es una manera de vivir y honrar la vida. Exactamente, sí. Y aparte, cuando hablamos de sombras, yo la primera, como dice el Zafarro, años atrás o tiempo atrás, uy, yo era una cosa que me aterraba ver mis sombras. Y después con el tiempo, esto que vos decís, las empecé a mirar y es el día de hoy cuando saltan todavía. Y abrazarlas también con amor, porque me vinieron a enseñar. Pero bueno, antes era como que uno, no, qué sé yo, era como que te asustaba, te aterraba, ¿viste? Decís, no, esto no puedo hacer yo no puedo sentir esto, no me puede estar pasando esto. ¿Y Mira, por qué yo no? Tenemos que es así. decir, ¿para qué? ¿Para qué la Es tenemos que mirar? sí, yo Así que aparte bueno. he renegado hasta con mi esencia. Digo, ay, por Dios, ¿por qué no me tocó otra esencia? Pero bueno, la elegí yo esa Claro, esencia, yo la elegí. elegimos la Y exacto. porque el 9, viste, es muy, 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 o sea, todas tienen. Yo hablo del 9 porque tengo que, o sea, yo creo que trabajar la sombra va a ser hasta el día que me toque desencarnar. Pero claro, es tan duro, viste, a veces tener que salir de esa sombra que, bueno, pero bueno, se puede, yo digo que se puede. Se puede, Sí, de a obvio, poquito sí. y es un trabajo de hormiguita, viste. Se Exacto, puede. exacto. Todos te Pero digo que se puede hacer, se puede trabajar. todo se Pero solamente puede. hay que ponerle voluntad, viste, y bueno, y querer, y un día vas a querer menos, otro día vas a querer más, pero bueno, ahí estamos, Seguro, viviendo y seguro. honrando la vida. Honrando la vida. Bueno, Susi, un placer toda la información que nos compartiste. Vuelvo a dar las gracias. No. Bueno, ya sos parte de Gente Mágica también, Gracias. con esta hermosa información y esta hermosa herramienta. Y bueno, y desearte eso, que tengas una vida mágica y que, bueno, y que ojalá que mucha gente se acerque y le interese conocer su enneagrama para su propia evolución. Así que bueno, saludos a todos allá en la comarca serrana. Bueno, muchas gracias igualmente y te esperamos Bueno. pronto por la comarca. Bueno, ojalá así sea, sí, así sea. Así que bueno, un besito. Chau, chau. Cuídate Gracias, también. Susi. Gracias, Chau, gracias, chau. gracias.